Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, mi corazón en forma de flores, miles, miles de veces a los pies del loto de mi adorable maestro espiritual, Nitya Lila Pravista Paramahansa, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev and to Srila Prabhupada and to all of us, Rupanuga Gaudiya Guru Pranamata. Igualmente ofrezco mis miles, miles de reverencias a mi Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todos los Rupanuga Gaudiya Charya. Y finalmente ofrezco mis reverencias a todos los Vaishnavas, Vaishnavis reunidos aquí en Chakrapati. Now please come with me to Jagannath Puri. Ahora por favor vengan conmigo hacia Jagannath Puri. Sri Chaitanya Mahaprabhu, surrounded by his associates of Puri and the associates of Navadvipa also, he is dancing in front of the rat of Sri Lord Jagannath.
Así, Chaitanya Mahaprabhu circulado y reunido con sus asociados, tanto de Puri como Navadvip, él está danzando frente al rat del señor Jagannath. One year, Srila Rupa Goswami was there. Un año estaba Rupa Goswami ahí. He was an eyewitness. Él era un testigo. And he wrote in poetry what he saw. Y él así, de esa forma, escribió en poesía lo que él había visto. Rataru dasarada dipate nila chalapate adabra premu mispurita natonnulla sudivasa sahasham gayadvi paribrita janurvaishtavajane sachaitanya kimmei punarapidusho yastati padam. The nila chalapati, the lord and protector of Nilachal, that is the blue mountain, which is the location of the Sri Mandir, Jagannath Temple. Nilachalapati, quien es el protector de la montaña azul de Nilachal, cuál es la locación actual de Sri Mandir, del templo de Jagannath. Ascended onto his magnificent chariot. Él vio cómo ascendía su majestuosa carroza. And Sri Chaitanya Mahaprabhu, Saharsham Gayadvi Paribhita Janur Vaishnavajane, he is surrounded by his associates and with extreme jubilation he is singing. And they are all singing together to Lord Jagannath. Y así también Chaitanya Mahaprabhu, rodeado por sus asociados, estaban cantando en júbilo. And Mahaprabhu is not dancing, but rather there are huge waves coming in the ocean of brain, and those waves are making him jump and turn around and dance. So it's the waves in the ocean of brain in his heart which is making him dance. Y entonces en realidad no es que Chaitanya Mahaprabhu estaba bailando, sino que son estas olas del océano del Prem que lo mueven y lo hacen como si estuviera bailando. Son las olas de amor dentro del corazón de Chaitanya Mahaprabhu. So he's ullasa vivash. Vivash means helpless in the joy of that moment. Ullasa vivash quiere decir vivash, aquel que está desesperanzado en ese momento de la felicidad. That ocean of brain is Radha's brain for Krishna. Ese océano de prem es aquel océano de prema de Radharani por this Krishna. This is very astonishing because Krishna in the form of Lord Jagannath is looking at Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu playing the role of Radha. Esto es algo muy asombroso porque Krishna en la forma del señor Jagannath está viendo a Radharani en la forma del señor Chaitanya Mahaprabhu. So, Jagannath is Radha Viraha Vidur Murti. He is the embodiment of Krishna in separation from Radha, and Gauranga Mahaprabhu is Krishna Viraha Vidur Murti, the embodiment of separation from Krishna. And now Krishna in these two forms of the Viraha Vidur Murtis meeting and performing this astonishing pastime of Radha Tamahota. Y entonces así el señor Jagannath es Viraha Vidur Murti, es la corporificación, la manifestación. Radha Viraha Vidur. Tortured, tormented by intense separation from Radha. That form of Krishna who is tormented by intense separation from Radha is Jagannath. El señor Jagannath es la corporificación, la manifestación de ese sentimiento de tortura, de tormento que siente en separación de Radharani. Y Mahaprabhu es la manifestación y la corporificación del sentimiento de separación que tiene Radha de Krishna. So Rupa Goswami is describing Bhuvansin Sannasru Sutibi Ravita Sandhupulakai Prithango Nipastapaka Navakinjalka Jaibi Ganasweta Stomastimitatanu Utkirtana Suki Sachaitanya Kimmei Punara Pritishoya Satipadam. When will that day come when again the beautiful golden form of Chaitanya Mahaprabhu will walk upon the pathway of my eyes? Entonces así Rupa Goswami en este verso dice, ¿cuándo llegará ese día nuevamente que la forma dorada de Chaitanya Mahaprabhu
camine por la por el camino de mis ojos. He's standing with his arms in the air. Él está así parado, levantado con los brazos en el aire. And he is drenching the ground around him with the tears from his eyes. Y él está así regando, botando el agua de sus ojos en forma de lágrimas. His whole body is covered with such strong horripilation. He looks as if he's covered by the one type of small kadamba flower all over his body. Y él está así con los pelos completamente erizados y muestran como si tuviera una pequeña flor de kadamba. And he's glistening because he's soaked in his own perspiration. Y él está todo brilloso por su propio sudor. And in this astonishing form, full of the sattvic bhavas of Radha, he is singing to Lord Jagannath. Y así en esta forma extática llena de los sattvic bhavas de Radharani, él está cantando así al señor Jagannath. So at some point he became so absorbed that Radha Bhava Veshi Prabhu Hoila Swimurti Nityananda Duri Deki Kaila Inastuti. When Mahaprabhu became so absorbed in the form of Radha, the mood of Radha, then Nityananda Prabhu and other intimate associates of Mahaprabhu looked and saw Radharani herself was standing there and talking to Krishna. Mahaprabhu took fully the form of Radha. Entonces, en uno de esos momentos, cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba completamente absorto en el humor de Radharani, absorto en la forma de Radharani, hubo un momento que los asociados más íntimos, entre ellos Nityananda Prabhu, vieron que mismo Radharani estaba en su forma, hablando así con el señor Jagannath. Nityananda Prabhu is Balaram Prabhu. So Balaram doesn't come close to Radha Krishna when they're together. So Nityananda Prabhu was standing very far away and offering prayers from the distance. Pero en realidad Nityananda Prabhu es el señor Balaram. El señor Balaram no está cerca cuando Radha y Krishna se encuentran. Entonces, de cierta distancia, el señor Nityananda les estaba ofreciendo oraciones. And when Chaitanya Mahaprabhu looked in the eyes of Lord Jagannath, and Jagannath looked in the eyes of Chaitanya Mahaprabhu, then they were experiencing that they were both at Kurukshetra. Y entonces así, cuando el señor Chaitanya miraba los ojos del señor Jagannath y el señor Jagannath miraba los ojos del señor Chaitanya, estaban ellos experimentando este su encuentro en Kurukshetra. You remember how the Yadu dynasty came from Dwarka like a waves in the ocean of opulence. And very simple, from the dairy farm, Brijbasis came there on their bullock carts. ¿Ustedes recuerdan así cómo habían llegado a Kurukshetra, la dinastía de Yadu, así como olas de opulencia desde Dwarka, y cómo de una forma simple y sencilla habían llegado los Brajavasis con sus carretas tiradas por bueyes? Nanda Maharaj is also a Yadu, so there was a great family reunion. También Nanda Maharaj era parte de esta dinastía del Yadu, y era como una reunión familiar. And the whole day passed in great joy meeting each other again. Y entonces así todo el día transcurrió en encontrarse en grandes encuentros familiares. And gopis were sitting the whole day and waiting. When could we see Krishna? In one tent that had been made by, arranged by Balaram and Uddhav, which was secretly connected to Krishna's bathing and dressing room. Y entonces así las gopis estaban esperando durante todo el día en una tienda separada hecha por Balaram y Uddhav, y quienes habían hecho un pasillo secreto desde la tienda donde Krishna se cambiaba o se vestía o se adornaba. So we heard yesterday in the evening time Sri Krishna took his leave from the various kings and princes and members of the Yadu dynasty and retired to his dressing room where Uddhav was waiting to take him to meet with the Brajagopis. Y ustedes así también recuerdan que Krishna luego de unos momentos se había retirado de estas reuniones y se había ido directamente a su tienda de vestir en donde Uddhav iba a llevarle donde las gopis. Krishna was walking towards their tent and with his hand on the shoulder of Uddhav because his legs were trembling. Y entonces así Krishna estaba caminando hacia la tienda de las gopis apoyado del hombro de Uddhav porque sus piernas le temblaban. And when Uddhav opened the cloth
and Krishna saw the very pitiable condition of Radhika and the gopis, then it was such a shock to him that he became unconscious in the arms of Uddhava. Y entonces así, cuando Uddhava abrió la cortina de esta tienda de las gopis, Krishna ve la lamentable situación en que se encontraba Radharani y las gopis, él se desmayó. Krishna thought, who am I? Where am I? Why am I here? Y Krishna pensó, oh, ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? And then he looked into the eyes of Radhika. Y ahí fue cuando miró a los ojos de Radhika. And oh, this is the exact glance that Lord Jagannath is experiencing looking at Chaitanya. Y esa es la misma mirada que el señor Jagannath está experimentando al ver a Chaitanya. So that moment is described by Shukadeva Goswami in Srimad Bhagavatam. Entonces ese preciso momento está descrito por Shukadeva Goswami en el Srimad Bhagavatam. Gopyascha Krishnam Upalabhya Chiradavistam Yat Prakshane Drishu Pakshmakritam Shubanti Drigbiriti Kritamalam Pariram Yasavastat Bhavamapur Apinitya Yujam Durapam. Shukadeva Goswami said, Gopyascha Krishnam Upalabhya Chiradavistam. At that moment, the gopis, they attained Chiradavista, their deepest, most cherished desire that they had been holding in their heart for a long time. That is to see Krishna. Entonces en este verso se dice que las gopis estaban con un deseo tan profundo que se había complacido en ese ese deseo tan profundo de ver a Krishna. So no one can imagine the intensity of that glance. Entonces nadie puede imaginar esta intensidad de esta mirada. Tamapasyatam Kutila Kuntalam Shivukam Jute Jada Dikshatam Pakshma Kritrisham. When Krishna, some years before, had disappeared from the Rasalila. En este verso se dice que cuando Krishna hace años atrás había desaparecido de la danza rasa lila. In separation, Brajagopis said these words. En separación, las Brajagopis dijeron estas palabras. Oh Krishna, in the daytime, when you leave the village to go to the forest to take the cows to graze, at that time, one moment in separation from you seems to last like a yuga, thousands of years. Y entonces dijeron, oh Krishna, cuando tú te diriges y sales a pastar a las vacas, pareciera que esos momentos duraran miles de años, yugas. Finally, in the evening when you return to the village, after what seems like millions of yugas. Y finalmente cuando retornas por la noche, aquello que había parecido miles de yugas. We finally get the chance to see you. Finalmente tenemos la oportunidad de verte. But your curling hair is falling off your face. Pero tu cabello rizado está cubriendo tu rostro. So knowing that we're trying to see you, then with your finger you take your curls and you stuff them inside your turban. Y entonces, sabiendo que queremos mirarte, tú remueves así tu cabello erizado y lo colocas debajo de tu turbante. Now we can finally see you. Y así finalmente podemos verte. But then what happens? The eyelids blink. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí que cuando finalmente podemos verte? Nosotros parpadeamos. To drink the sweetness of Sri Krishna's form is so intense that even that blinking of the eyelid causes intolerable separation. Y entonces así las gopis están tan deseosas de beber esta dulce forma de Krishna que incluso este parpadeo para ellas es un gran momento de tortura. So village girls are always very respectful to the demigods. Entonces así las niñas de la aldea de las villas son bien respetuosas a los semidioses. But in the madness of their separation from Krishna, they say, Lord Brahma, you are jerk, you are foolish. Y entonces así ellas en la locura de amor, de separación de Krishna, empiezan a decir, oh Brahma, tú eres un tonto. You are not rasic.
No eres Rasika. If you are Rasik, why did you design gopis with eyelids? Si fueses alguien Rasik, ¿por qué entonces diseñaste a las gopis con párpados? You should have designed us like fish, no eyelids, so we can look at Krishna without any interruption. Entonces, si fueses Rasik, hubieses diseñado a las gopis sin párpados, así como los peces. So, Kutila Kuntalam Shin Mukam Chate Jada Udikshitam. Here the word can also be Ajad. That means not foolish. Entonces en esta palabra se puede decir Ajad, que no es tonto. Who is not foolish? ¿Quién no es tonto? Pakshmakrit can mean the person who made the eyelids, Brahma. Or Krit can mean one who cuts. Ajad Pakshmakrit. One who cuts off his eyelids so they can look at Krishna without interruption is very intelligent. Y entonces así alguien que es muy inteligente puede ser que haya cortado sus párpados para ver completamente a Krishna. So all the words of gopis are like this. They have many meanings. Y entonces todas las palabras así de las gopis son como estas, que tienen varios significados. So if gopis cannot tolerate the blinking of the eyelids, the separation at that time, then what type of eagerness do they feel when Krishna has gone away from Vrindavan? They haven't seen him for several years. Si entonces las gopis no pueden siquiera soportar estos momentos de separación que realiza el parpadeo, imagínense cuánta separación sienten cuando Krishna se fue hace muchos años. The great sage Bharat Muni said, "Navi navi pralambena sambhoga pushtimashnute." Without separation, then the joy of meeting is not nourished. So now they have had the greatest separation of all. And so the joy of seeing Krishna is nourished to the highest point. Entonces el poeta Bharat Muni dice que sin la separación no existe la completa felicidad del encuentro. Entonces ahora está completamente nutrido este encuentro con Krishna. Srila Jiva Goswami said that this meeting after long separation at Kurukshetra is an example of samriddhiman sambhog, the most flourishing type of meeting, the most successful, prosperous meeting. Y entonces así el Jiva Goswami explica que esta larga separación que han tenido las gopis de Krishna, en realidad cuando se encuentran, es el encuentro más enriquecedor, es más elevado y más supremo. The most flourishing and prosperous. El más próspero y el más florido, floreciente. Srila Vishnachal Thakur has a different opinion on that subject, but we won't go there today. But you can just note it. Pero Vishwanath Chakravarti Thakur tiene otra opinión sobre esto, pero no lo vamos a tocar ahora, solamente apúntenlo. So, this first glance of Radhika upon the lotus face of Krishna was so intense. Drigbi ridikritamilam pararagvyatapam. She was so eager to embrace him that in the ecstasy of the moment, her body could not move, so her eyes took the form of Krishna into her heart through the channel of her eyes, and in her heart she embraced Krishna there. Y entonces así esta primera mirada que tenía de Radha hacia el rostro del loto de Krishna era tan intensa que ella quería abrazarlo. Pero externamente con su cuerpo ella no lo haría, sino que tomaría la misma forma de Krishna y a través del canal de los ojos tomaría esta forma hasta su corazón y en su corazón abrazaría a Krishna. And all the gopis became senseless. They became unconscious of the external world, and inside they felt as if they were embracing Krishna in Vrindavan. Y entonces así todas las gopis permanecieron sin conciencia externa, y dentro de esta su conciencia interna ellas abrazaban a Krishna también en su corazón como si estuvieran en Vrindavan. That bhava mapo apinichu yujam durapam, and they attain such a feeling of yoga, union with Krishna, such intense union with Krishna, that intense union, that sense of oneness, is very, very rare, very difficult, no, impossible for even the great yogis to experience.
Y ese sentimiento que tenían las gopis de encuentro con Krishna era así como yoga, la máxima unión. Este sentimiento de ser uno con Krishna es tan raro y tan dificultoso y casi imposible de alcanzar para los grandes yogis. Nitya yuja, nitya yujam means those who are engaged in very intense yoga sadhana and they go into the state of the nirvikalpa samadhi, asampragyata samadhi, kaivalya, they experience oneness. Y entonces aquellos que están haciendo estas severas yoga sadhana, estas estrictas yoga sadhanas, ellos pueden alcanzar estos samadhis de nirvikalpa samadhi, sampragyata samadhi, asampragyata samadhi, kaivalya. Este estado de kaivalya. So the oneness gopis feel with Krishna at that moment. The yogis don't feel such oneness in their kaivalya. Y entonces ese momento de unión que las gopis tenían con Krishna no puede ser experimentado por estos grandes yogis en su estado de kaivalya. But even that meaning is superficial. Incluso ese significado es superficial. Nitya yujam means nitya, daily, united with Krishna. That refers to Rukmini, Satyabhama, Nagnajiti, Mitra, Renda, Jambavati, the queens of Dwarka. Y entonces así, este significado de Nitya Nujam quiere decir Nitya, que diariamente esta unión la tienen Rukmini, la tienen Satyabhama, y todas las reinas de Dwarka. So Shukadeva Goswami, he is actually Radharani's parrot. So when he's describing the meeting of Radha and Krishna Kurukshetra, the meeting of Krishna and the gopis, then he's criticizing, oh, those queens of Dwarka, they never feel such oneness with Krishna like my gopis. Entonces así Sukadeva Goswami, siendo el pájaro de Radharani, él cuando realiza esta descripción del encuentro de Radha y Krishna, él está criticando así a las reinas de Dwaraka y está diciendo, oh, ellas nunca van a saber cómo es este encuentro de las gopis con Krishna. So then see Krishna, he said, oh, it is not surprising that it was very difficult for me to stay alive in your absence. Y entonces Krishna dijo así, oh, es algo sorprendente que yo permaneciera vivo, es algo dificultoso que yo permaneciera vivo en la ausencia de todos ustedes. But what is most astonishing is that you managed to stay alive in my absence, because I don't have such great love as you. Y entonces Krishna dijo, y aún es más sorprendente que ustedes permanecieran vivas en mi ausencia, porque en realidad yo no tengo ese grande amor que ustedes sienten por mí. And see, Krishna approached Radhika and taking his cloth began to wipe her tears. Y entonces así Krishna, acercándose a Radharani, agarró su propia ropa y empezó a limpiar las lágrimas de Radharani. And was speaking to her, touching her, that she would come back into the external awareness. Y entonces así él la estaba tocando, la estaba acariciando para que ella pudiera retornar a su conciencia externa. When Radhika opened a very long and beautiful lotus eyes. Y cuando ella abrió así sus hermosos alargados ojos en forma de loto. Krishna said, "Api smaratana sakya. Oh my dear gopis, do you remember me?" Y entonces Krishna les dijo así, oh mis amadas gopis, ¿ustedes me recuerdan? Gopis looked with pranaykop, angry eyes, loving anger in their eyes. Y las gopis lo miraron así con una ira amorosa a Krishna. By the eyes they said, no. Con sus ojos le dijeron no. We are not like you. Nosotros no somos como tú. At night you are rolling around from side to side in your bed, unable to sleep, with your heart shattered, remembering us. But we were not like that. We lived very happily without you. Y entonces así le dije, no somos como tú. Tú en cambio en las noches estás dando vueltas en la cama tratando de dormir y no puedes, y no consigues dormir. Nosotras no somos así. Nosotras estamos tranquilas sin ti. See, Krishna said, I had to stay very far away. Krishna les dijo, yo tuve que permanecer lejos de todos ustedes. Because there were so after
I had killed Kamsa Maharaj, then all his associates, his allies, the demons of the world, they all wanted to attack me and attack the Yadu dynasty. And this is why I could not go back to Vrindavan. Y les dijo, tuve que permanecer así lejos de ustedes, porque cuando yo maté al demonio de Kamsa, igualmente todos sus otros asociados, que son demonios, querían también matar a toda la dinastía de Yadu. When I was in Mathura, I had no rest. Jarasandha was attacking all the time. Y cuando estaba en Mathura, 17 times he attacked Mathura. Y cuando estaba en Mathura tampoco pude descansar porque el rey Jarasandha igualmente estaba atacando como 17 veces. That's why we had to evacuate Mathura and I had to relocate everyone very far away in the fortress in the ocean in Dwarka. Y entonces esa es la razón porque tuvimos que evacuar a toda la gente de Mathura y permanecer a las orillas del océano en Dwarka. And then I had to marry all these princesses to make alliances with their fathers, the kings, to put together a big army to fight against all the demons who wanted to attack me. So that was the only way I would be able to defeat them and go back to Vrindavan to you. Entonces también tuve que casarme con todas estas reinas para poder hacer alianzas y juntos, alianzas con sus familias para que así juntos armemos un gran ejército para poder derrotar a todos estos demonios. Era la única forma de hacerlo y después de esto yo iba a retornar a Vrindavan. Just see the nature of prema. Vean así la naturaleza del prema. Sarvata dvaksa rahita satyavi dvaksa karne yad bhava banana yuna sa buddhai premani gatyate. Learned persons say that prem is that love where if there are many causes for the relationship to be broken, but it's never broken, it's just increasing, then that is called prem. Entonces, las en este verso se dice que la naturaleza del prema, muchas personas estudiosas definen que el amor puede tener muchas causas para ser roto, pero nunca se rompe, nunca es roto, sino al contrario, incrementa. So is there a reason for Radha Krishna's love to be broken? Entonces, ¿hay alguna razón para que el amor de Radha Krishna sea roto? Radhika, she abandoned everything just to please Krishna, and then Krishna just went and left her. Radhika sí abandonó todo por Krishna, pero Krishna que hizo simplemente abandonó todo y se fue. Then he became a big celebrity. Y él así luego se convirtió en una gran celebridad. Became a prince in the big city. Se convirtió en un príncipe en una gran ciudad. Then he married 16,108 princesses from all over. Y se casó con 16,108 princesas. And had so many children and grandchildren even. E incluso tuvo hijos y nietos. So Radhika, she has many, many, many reasons for this love to be broken, but this love is not broken at all. Y así entonces Radharani tiene muchas, muchas razones para que su amor se rompa, pero en realidad no pasa esto, sino que más bien incrementa. Because her mood is aslishava padaratam pinashtumam adarshanam mamahatam karotuva yathatadava vidadatulam tovat pranadatastu saivanapra. Oh Krishna, you can crush me in your embrace and make me feel like the most fortunate woman in the universe. Oh Krishna, tú puedes abrazarme y hacerme sentir como la mujer más afortunada en el mundo. Oh, you can leave me and break my heart by never being present before me. O puedes dejarme y romper mi corazón al no estar presente ante mí. And even if in front of my eyes you enjoy loving pastimes with another heroine. Incluso si enfrente de mis ojos tú estás disfrutando pasatiempos con otra heroína. Oh, I don't care. As you do, as you like, you can do. But only you are my Prananath. You are the Lord of all my prans and no one else. Eso no me importa. Tú puedes hacer como a ti te guste. Tú eres mi Prananath, el Señor, el Rey de todos mis pranas. So, see, Krishna said, I could not come back. I have two or four more enemies I have to take care of, and then I can come back. Y entonces así yo no puedo volver porque tengo dos o cuatro enemigos de los cuales me tengo que hacer cargo y después voy a volver. Sri Krishna said, do you hold me in contempt thinking that I am ungrateful? Y entonces así Krishna le dijo, oh, tú estás descontenta conmigo? Thinking that I am ungrateful. Ah,
pensando que estás pensando que yo soy no soy agradecido. Don't think so. In this world, people meet and they are separated. It is not in their control. Everything goes on by the will of Bhagavan. Entonces, en este mundo, la gente se encuentra y se separa, y esto no está bajo nuestro control, sino está bajo el control de Bhagavan. Just as particles of dust are blowing in the wind. Así como partículas de polvo que están moviéndose en el viento. Pieces of cotton. O pedazos de algodón. Or straw and sticks in the ocean. O pajas o varas dentro del océano. Obviously, sometimes they all come together and they make a bundle, and then the wind blows again, and then they're all separated and they wander off. They are helpless. Entonces, así por un momento ellos, si el viento sopla, se pueden encontrar, y nuevamente, si el viento sopla, ellos se separan. So it is not by my intention that I cannot be with you. It is just my misfortune, my unlucky karma. Entonces no es por mi propia intención que yo no estoy con ustedes, sino es por mi desfortuna o por mi mal karma que no estoy con ustedes. Krishna said, I know that it's very difficult for you to stay alive without me. Y Krishna les dijo, yo sé que es muy dificultoso estar vivas sin mí. Rakite tumar jiva Sivyami Narayan Tarasakte Ashiniti Niti Tomar Sane Krida Kori Niti Jai Charupuri Tatumi Mana Morasputi. Oh Radhika, to keep you alive every day, I'm doing puja to Lord Narayan. Y así Krishna le dijo, oh Radhika, para mantenerte viva a ti, yo hago todos los días puja a Narayan. What you see when you're a child leaves a deep impression and comes back later in life. So Krishna, when he was small in Vrindavan, he used to see Nandamaraj who is worshipping Narayan. So now he's old, he's also worshipping Lord Narayan. Entonces así todo lo que uno hace de niño se convierte en una gran impresión también para el futuro. Y de la misma forma Krishna, cuando él era niño, veía a su padre Nanda Maharaj haciendo adoración al Señor Narayan. And Krishna is begging, oh Lord Narayan, please give me a benediction that my Radharani can stay alive. Y entonces así Krishna está orando al Señor Narayan, diciéndole, por favor, dame una bendición y haz que mi Radharani esté viva, se mantenga viva. Lord Narayan, the deity of Lord Narayan in Dwarka spoke to Krishna, Tatasto. Y entonces así la deidad del Señor Narayan le dijo, Tatasto. And when Lord Narayan blessed him, then Krishna experienced that he was in Vrindavan. Y cuando así el Señor Narayan lo bendijo, entonces Krishna experimentó que él estaba en Vrindavan. Krishna said, oh Radhika, by the benediction of Lord Narayan, every night I come and meet with you and we enjoy loving pastimes together, and in the morning I return to Dwarka. But the problem is, you think it's just a sporty. Y entonces así le dijo, oh Radhika, por la bendición del Señor Narayan, yo puedo ir todas las noches a Vrindavan y encontrarme contigo y así realizar pasatiempos amorosos, pero el único problema es que tú consideras a esto un spurti, una visión. But it's not a spurti, it's me. Pero no es un spurti, soy yo mismo. Radhani was thinking, he's very tricky. He's trying to avoid coming back to Vrindavan by saying that he's already coming every day and blaming it on Lord Narayan. Y entonces Radharani pensó, este Krishna es muy engañoso porque él está evitando volver a Vrindavan solo por decirme que está viniendo todas las noches por la bendición del Señor Narayan, está culpando todo al Señor Narayan. Trust these words of this person. Yo no puedo confiar en las palabras de esta persona. So then, Sri Krishna said, then Gopi said to Krishna, but everyone knows that Gahagacharya, he said, Tasman Nandatmajoyam Tai Narayana Sumo Gunai. Oh Nanda Maharaj, your son has qualities just like Lord Narayan.
Y las gopis le dijeron a Krishna, oh, todos saben que Gargacharya dijo a Nanda Maharaj que su hijo tenía todas las cualidades del señor Narayan. So that very Bhagavan you are blaming for all the problems in your life, that's you. Y entonces ese mismo señor Bhagavan que tú culpas por todos los problemas de tu vida, ese mismo eres tú. Gopis don't believe that. Las gopis no le creen. But they heard this from Purnamasi that Gargacharya had said this. That he has qualities like the Narayan. So to argue with him, Radhika said this. Entonces, ellas no creen esto, sino porque simplemente habían escuchado de Purnamasi que Gargacharya le había dicho así al padre de Krishna. Then Krishna said, Mayi bhakti ibhutanam amritatvaya kalpate distaya masin matsneho bhavati nam madhapanaha. Devotional service to me makes the person become amrita, immortal. Entonces Krishna les dijo así, oh, la devoción, el servicio con devoción a mí la hace personas, hace a las personas amrita, inmortales. So, by great fortune, you have sneha, such affection for me. Y por fortuna ustedes tienen sneha, ese gran amor por mí. So you should consider that you've already attained me. Entonces ustedes deben considerar que ya me han alcanzado. Radharani took this that Krishna was saying. Oh, I am Bhagavan, and everyone knows if you serve Bhagavan, you become immortal. Y entonces Radharani tomó estas sus palabras y dijo, oh, todos saben que por servir a Bhagavan uno se convierte en alguien inmortal. And if you have bhakti, then you come and you are united with God. You meet with God. Y si tienes bhakti, tú luego estás unido a Dios, tú te encuentras con Dios. So you should consider that I've already come back to Vrindavan. Y entonces así tienen que considerar que yo ya he vuelto a Vrindavan. I'm coming back so soon, you should consider that I'm already there. I'm as good as there. Entonces deben decir que voy a volver tan pronto, pero en realidad ya estoy allá. Because your love has brought us together. Porque el amor les ha traído a los dos juntos. So then Krishna said, just as all the elements in the universe, yatama anti bhutani bhuteshuscha vateshru pravistana pravistani tatateshu nateshvam, the elements enter into all objects and also remain outside of all objects. Entonces así como los elementos del universo entran en los objetos y también permanecen externos a los objetos. So in the same way, I am inside and outside of everything. De la misma forma, yo estoy dentro como también fuera. So then, Uddhava was listening to this conversation. Y bueno, Uddhava estaba escuchando a esta conversación. Krishna said, control your mind. Krishna dijo, controla tu mente. Gopis, if you just meditate, you realize I am inside and outside of everything. Controlen sus mentes, gopis, y así van a poder ustedes realizar que yo estoy dentro también afuera. And Uddhava was thinking, oh, please, Krishna, don't say this. Y entonces Uddhava estaba pensando, oh, por favor, Krishna, no digas esto. Because before, Krishna had sent Uddhava to Vrindavan with this same message. And gopis became upset. And now Krishna himself was saying it to them. Entonces ustedes saben que en tiempo pasado Krishna había mandado al mismo Uddhava con este mismo mensaje a Vrindavan y ahora Krishna mismo estaba diciendo este mensaje que había molestado a las gopis. The separation of the gopis was so intense that they couldn't follow what Krishna was saying. Pero la emoción de separación de las gopis era tan intensa que no entendían lo que Krishna estaba diciendo. But some of them noticed the thread of what Krishna was saying. Pero alguna de ellas había notado el hilo por donde Krishna iba con sus palabras. And that is that it was a broken thread. Y notaron que en realidad era un hilo roto. The gopis said, Krishna, you are completely incoherent. What are you saying? Y algunas gopis le dijeron, no, Krishna, tú eres alguien completamente incoherente. ¿Qué es lo que estás diciendo? You are an ordinary human being and you are separated from us because that is the fate. God has made this fate. Primero tú nos dices que eres un ser humano, eres un ser ordinario y que Dios nos ha separado por el destino. And then you spoke to us as if you yourself are God. Y ahora hablas como si tú mismo fueses Dios. And then you said that you are operating inside and out of everything as if you are Brahman. Y tú dices ahora que todo lo pervades como si fueses un Brahman. So Krishna, you are not making any sense at all.
Entonces Krishna no tiene esto ningún sentido. And Uddhav was like this, oh. Y Uddhav estaba de esta forma, oh no. After all this time, and I arrange finally their meeting, and it's a disaster. Y Uddhav pensaba, oh, y después de todo este tiempo que me tomé para que ocurriera este encuentro, y ahora es todo un desastre. When Krishna said, I am everywhere, you should meditate. Entonces, and realize it. Cuando Krishna dijo, yo estoy por todos lados, ustedes deben meditar y realizar. Then gopis said, Ahuschate nalina navapadaravinda yogeshwarariti-vichintya-gada-bodai samsarinam pasita utara avalambam geham dusham apisat manasyudiyat-sadanaha. It's a verse of Srimad Bhagavatam, and Mahaprabhu was also saying this verse to Lord Jagannath. Entonces así las gopis le dijeron este verso del Srimad Bhagavatam que también el señor Chaitanya le estaba diciendo al señor Jagannath. Gopis are saying, oh, you're instructing us to meditate. Y las gopis le dijeron así, oh, tú nos estás instruyendo en cómo meditar. Ahuschate nalina navapadaravinda yogeshwarapi sadatana. Yogeshwara Ridivichintra Gada Bodhai. There are Yogeshwaras, the great masters of mystic meditation. Hay muchos Yogeshwaras que son los grandes maestros en la meditación. Like Brahma, like Shiva. Como Brahma. Like Narad, like Shukadev. Shiva, Narada, Sukadeva. Like the Navayogendras, Kavihavi, Antariksha, Pabuddha, Pipalayan, Chalmasa, Drongala, Karabhajan. Como los nueve yogendras. And they have agada buddhi. That means they have vast intelligence. Y todos ellos tienen una gran inteligencia, una vasta inteligencia. And with their vast intelligence, they meditate Padaravinda upon your lotus feet. Y con esta vasta inteligencia, ellos meditan en tus pies de loto. But who are we? Pero ¿quiénes somos nosotras? We are village girls. Nosotras somos chicas de la villa. So, oh, teenage, the lower caste, that is not a Brahmin or Kshatriya, but Gopa caste. Nosotros somos así adolescentes que no pertenecemos a las castas de los Brahmanas ni de los Kshatriyas. They're famous for being chanchal. They're not famous for being able to meditate in Samadhi. Ellas no son famosas por meditar en Samadhi, sino son famosas por ser chanchala. They're gopis. Coward gopis. If you go in a village, we're talking to it. Ellas son gopis, son pastorcillas. Si ustedes van hacia una villa, ellas están hablando. They are sakis, friends. Saki means a person who whatever she feels in her heart, she cannot check it and it comes out. Ellas son sakis, son amigas, porque todo lo que ellas sienten en su corazón, ellas lo expresan. This is not the sign of the steer of the buddhi. Esta no es la señal de un steer of buddhi que tiene una inteligencia fija. So gopis say, Ahuschate nalina nava. Oh Krishna, your navel, your belly button is very beautiful like a lotus flower. Y así las gopis le dijeron a Krishna, oh, tu ombligo es algo tan hermoso como una flor de loto. And we heard, oh, you are like Lord Narayan, so Lord Narayan also has a lotus flower, grows from his navel. Y hemos escuchado que tú eres como el señor Narayan, y el señor Narayan tiene una flor de loto que nace de su ombligo. And on that comes Lord Brahma. Y sobre ese loto está el señor Brahma. Is a yogeshwara with agada buddhi, vast intelligence. Quien es un yogeshwara que tiene una vasta inteligencia. So you have said that you are Bhagavan. So you must be associating with Brahma. Tene Brahma ridaya adi kave bhuyanti yatsura. Entonces tú has dicho que eres Brahman, entonces que eres Bhagavan, entonces eres un asociado del señor Brahma. So Brahma is born from a lotus. Entonces Brahma es nacido de una flor. And the lotus is called Pankaj. That Pankaja means born from the mud. Y este Pankaj quiere decir que ha nacido del lodo. So mud is jada, has no sense. Entonces así el lodo es jada, que no tiene sentido. So what comes from the mud has no sense. Entonces aquello que viene del lodo no tiene sentido. The lotus flower, this is Brahma's parampara. Este, así como la flor del loto, entonces este es el parampara del señor Brahma. So Brahma is also jada, foolish. Entonces de esa misma forma el señor Brahma es alguien tonto. Because he wants to meditate on your lotus feet.
Porque él quiere meditar en tus pies de loto. That is not happiness to meditate. Eso no es felicidad del meditar. Yet they sujata charnam guruham staneshu beta shanay priyadati mahikakrishna. Gopis say, O Krishna, we take your very soft lotus feet and place them gently on our hearts. Y así las gopis le dijeron, oh Krishna, nosotros tomamos muy gentilmente tus pies de loto y las posamos en nuestro corazón. Brahma, even in his samadhi, it's very rare for him to see the light coming from the tips of the toenails of Krishna. Incluso Brahma en su samadhi le es muy difícil ver los rayos luminosos que salen de incluso de las uñas del de los pies del loto de Krishna. So let Brahma meditate. That's not our habit. Our habit is to directly hold your feet on our mat. Entonces de esa forma dejemos que Brahma medite en tus pies de loto. Nosotros lo que hacemos es tomar tus pies de loto y posarlas en nuestro corazón. So Brahma is just foolish. Entonces por ese motivo Brahma es alguien tonto. Because if he will meditate on you, what happiness does that give to you? Porque si él está meditando en ti, entonces qué felicidad puede obtener de eso. But we hold your lotus feet on our hearts. Why? Because that gives such happiness to you. Pero nosotras en cambio tomamos así los tus pies de loto y lo posamos en nuestro corazón porque eso a ti te da felicidad. You are telling us to meditate, but by this Krishna you will never be happy. Your lotus feet are feeling separation from our hearts. Entonces tú nos estás diciendo ahora que debemos meditar, pero esto a ti no te va a dar felicidad, porque tú vas a sentir separación de nosotros, porque no vamos a poner tus pies de loto en nuestro corazón. The meaning is, Gopis are saying, we cannot tolerate our separation from you. We cannot tolerate that you are separated from us. We cannot tolerate your separation. Entonces, that love is pure. Las gopis están diciendo que ellas no pueden tolerar la separación que sienten de él y que Krishna no puede tolerar la separación que sienten de ellas. So, Brahma is Jat, and because you have been associating with Brahma, then yasya satsangasi pungsa manivatsa satangunais gula jat to dhimam sayutaneva sangsrayat. Whomever you associate with, you become like that. So Krishna, we think that you have become Jat, foolish also. Entonces así las gopis le dijeron, Brahma es alguien tonto, y entonces por la asociación que uno mantiene, por esa asociación uno se convierte en esa misma asociación. Entonces así las gopis le dijeron a Krishna, tú has mantenido la asociación de Brahma, quien es un tonto, entonces tú también, Krishna, eres un tonto. Why? Because human being, they can eat rice and dal and chapatis, samosas. ¿Por qué? Porque en realidad los seres humanos pueden comer chapatis, samosas, arroz. And cows eat grass. Y las vacas comen pasto. So if someone will take a handful of grass and try to feed it to a human being, then that person is foolish. Entonces si una persona toma el pasto y trata de alimentar de esta forma a un ser humano, entonces esto se considera algo tonto. Because that is inappropriate. Porque eso es inapropiado. So in the same way, you are taking the food which is meant for the great demigods like Lord Brahma and Lord Shiva. Instructions in meditation and trying to feed this to some village girls. Chanchal Budiman. Budimati. Entonces es de la misma forma porque tú estás tomando este alimento que es para los semidioses y nos estás queriendo dar a nosotros que simplemente somos unas pastorcillas de la villa. You tell us to meditate and give us all these very high the cosmological instructions. Y nos estás diciendo a darnos así este alimento que debemos meditar, que es toda una cosmología de la meditación. Y entonces nos estás diciendo que meditemos así en tu ombligo, pero nosotros y nos estás dando un elevado siddhanta. Pero nosotros simplemente al ver tu ombligo estamos teniendo otro tipo de pensamientos. No nos podemos concentrar así en la filosofía. Samsarinam patit utra avalamba. Also, if someone is suffering in material existence, then if they meditate on God, they can gradually become free from suffering. Entonces así, si alguien está sufriendo dentro de este mundo material, al meditar en Dios puede liberarse de este sufrimiento. So those persons who are in illusion, they are samsara kupapatita, they have fallen in the well of the material household life.
Aquellas personas que están en ilusión han caído al pozo oscuro de la vida familiar. So instructions in meditation, they are good for devatas and great rishis, or for those who have fallen in the well of household life. Entonces las instrucciones de la meditación son para los semidioses, son para los rishis o son para estas personas que han caído al pozo profundo de la vida familiar. So we are not great rishis. Do you think that we have fallen in the well of household life? Entonces nosotras no somos grandes rishis. Entonces tú crees que nosotras estamos dentro de este pozo oscuro de la vida familiar. You yourself said to us, na parayam niravajya samyujam swasaru krityam vibudayushapiva yama bhajan durjaya gaya shrinkala samvrishya tadva pratiyatu sadhana. Oh my dear gopis, I can never repay you, because even though the shackles of the household life is very difficult to break, you have broken all attachments to household life just to serve me. So we are not the great yogeshwaras, and we are not fallen into the well of household life. We broke all of that. Y entonces así Krishna les dijo, yo nunca voy a poder corresponderles o pagarles este gran amor que ustedes sienten por mí, porque incluso ustedes han roto estas cadenas de la vida familiar, que es muy difícil de romperlas. Entonces las gopis le dijeron, nosotros no somos esos yogesvaras, esos rishis que meditan, sino que ya nosotros hemos roto con todas nuestras cadenas familiares. Samsara sarinam patit utara ovalambam geham dusham api manasudyat sadana. But we are absorbed in the household activities. We have no power to meditate. So Krishna, just by your causeless mercy, you make your lotus feet appear in our hearts. We cannot meditate. You mercifully make your feet appear in our hearts. Y entonces así le dijeron, no, nosotras estamos tan absortas en todas nuestras actividades de la casa y de la familia que no podemos meditar, que no tenemos tiempo para meditar. Entonces tú, por favor, por tu misericordia, haz aparecer tus pies de loto en nuestro corazón. So this is salantvakya. That means sarcasm. A esto se llama. The direct meaning is you, if you take the direct meaning, that is not what they mean. They're saying this, but they're being sarcastic. Entonces a esto se le llama sarcasmo, que en realidad no es el significado directo de lo que ellas están diciendo. Krishna, you want us to meditate on your lotus feet. Y entonces le dicen, oh Krishna, ¿tú quieres que nosotras meditemos en tus pies de loto? You are very crooked. Tú eres alguien bastante sinuoso. And very cruel. Y muy cruel. Because great demigods like Brahma, they meditate for thousands of years, but still you don't come and appear in their heart. But for us, you are always in our heart at every moment. We are trying to throw you out and forget about you, but you won't go. Entonces le dicen, incluso para el señor Brahma, que está meditando por miles de años, es tan difícil que tú hagas tu aparición, tu manifestación en tu corazón, y nosotras en cambio te tenemos todo el tiempo manifiesto en nuestro corazón, que incluso queremos botarte de nuestros corazones, pero tú aún así no quieres salir. We are trying to forget you, but you never leave. Estamos tratando de olvidarte, pero nunca te vas. And to those persons you say, meditate. Y entonces a esas personas tú estás diciendo, mediten. Radharani said, Anyeraritayama Muramana Brindavan Manavani Ekakori Jani Tahatomar Padatvaya Kareye Riddhi Udaya Tahatomar Puna Kripamani. Radharani said, for other people, their mind and their heart is one. Radharani dijo entonces que para otras personas su corazón y su mente son uno. But for me, my heart and Vrindavan are one. Pero para mí, mi corazón y Vrindavan son uno. The meaning is this. El significado es el siguiente. That the heart is a place that never moves. It never changes. Entonces el significado es que el corazón es un lugar
que nunca se mueve, que nunca cambia. If the heroine gives her heart to someone, that's it forever. She can never take it back. Y si una heroína da el corazón a alguien, entonces eso es para siempre, nunca lo puede pedir de vuelta. Because when the heart is given, it cannot move. Porque cuando el corazón está dado, este corazón no se puede mover. But when the mind is given, pero cuando la mente mind se entrega, is only doing sankalpa vikalpa, changing. Porque entonces cuando la mente se entrega, la mente hace sankalpa vikalpa, entonces todo el tiempo está cambiando. So for the general people, their mind, their heart, what they say is heart is actually their mind. Entonces para la gente en general, lo que ellos están diciendo que es su corazón, en realidad es su mente. Because one day they say, I give you my heart. Porque un día ellos dicen, oh, te doy mi corazón. Be my Valentine. Sé mi San Valentín. And then after a few years, I'm taking back, I want divorce. Y después de unos años dicen, bueno, me lo voy a tomar de vuelta, quiero el divorcio. And they give to someone else, and then again divorce. Y entonces se lo entregan a otra persona y nuevamente se divorcia. So Radharani said, for others, what they say is, oh, this is mine. Entonces de esa forma Radharani dice que para aquellos que dicen que es su corazón, pero en realidad es su mente. But my heart, I have given and it will never move. Pero mi corazón, cuando una vez yo lo he dado, eso no va a ser removido. And my heart is others than mind and heart is one. But my heart is one with Vrindavan. Y entonces puede ser que el corazón de otro sea igual, uno con su mente, pero mi corazón es uno con Vrindavan. So Vrindavan cannot move. It cannot come to Kurukshetra. Entonces Vrindavan no se puede mover, no puede venir a Kurukshetra. So if you say that you want your lotus feet to appear in my heart, then I would consider it your full mercy if you will come and bring your lotus feet to Vrindavan. And this is the meaning of Rath Yatra. Begging Krishna to come back to Vrindavan. Y entonces, si tú dices que tú quieres estar en mi corazón, si tú dices que tú quieres poner tus pies de loto en mi corazón, entonces hazlo tú, pon tus pies de loto en mi corazón. Y este es el significado de que nosotros hacemos esto de Rath Yatra, de que jalamos el carro porque estamos llevando hacia Vrindavan. Just like Parvati. Así como Parvati. Before Parvati was married to Lord Shiva. Antes de que Parvati se casara con el señor Shiva. So then a Brahman came to arrange. Vino un Brahmana para hacer los arreglos. And Parvati, she said, I give my heart to Mahadev. Entonces Parvati dijo, oh, yo he dado mi corazón a Mahadev. So then Mahadev thought, did she really give her heart to me or not? Y entonces Mahadev pensó, oh, ¿realmente me ha dado su corazón? So he took the disguise of a Brahman. Y entonces él así se puso un disfraz de un Brahmana. And said, why do you want to marry this Mahadev Shiva person? Y entonces le dijo a ella, oh, ¿por qué te quieres casar con este Mahadev Shiva? Si es alguien muy loco. He rides around on a bull. Si él se monta encima de un toro. He's decorated with poisonous snakes. Está decorado de serpientes venenosas. You know what he uses for his? He doesn't smear his body with sandalwood paste. He smears his body with ashes of the cremated dead people from the cremation ground. ¿Tú sabes you want to marry this dirty person? Impure. ¿Tú sabes lo que él se unta en el cuerpo? No es pasta de sándalo, sino son las cenizas de los cuerpos que son cremados. Es una persona sucia, impura. Sometimes he drinks poison. Algunas veces él toma veneno. That's why his throat became blue, Nilakanta. Es por eso que su garganta se ha puesto azul, Nilakanta. You want to marry such a mad person? ¿Tú quieres casarte con esta persona loca? You can tell a person by their associates. Tú te puedes dar cuenta de las personas a través de su asociación. Who are the associates of Lord Shiva? Bhutpreta and Pisach. ¿Quiénes son? Witches and ghosts and hobgoblins. ¿Quiénes son los asociados? In the mode of ignorance. ¿Quiénes son los asociados del señor Shiva? Entonces son los fantasmas y los que están en la modalidad de la ignorancia. So in this way, Lord Shiva, disguised as a Brahmin, began to criticize himself to see the reaction of Parvati. Entonces de esa forma el mismo señor Shiva se había disfrazado de este Brahmana y empezó a criticar a él mismo, al señor Shiva, para ver cuál iba a ser la reacción de Parvati. But she said, I have given my heart, I cannot take it back, it will not move. Y Parvati dijo, oh, pero es que yo le he dado mi corazón y mi corazón no se va a mover de eso. Love is like this. Ese es el amor. So Radharani said,
Others' heart is one with their mind, but my heart is one with Vrindavan, it cannot move. So if you want your lotus feet to be in my heart, oh, Shama Sundara Padari, come to Vrindavan. Entonces así Radharani le dijo a Krishna, tal vez el corazón y la mente para unos es lo mismo, pero mi corazón es Vrindavan, y si tú quieres estar en mi corazón, entonces ven tú a Vrindavan. Radharani said, we are the residents of Vrindavan, we don't want to see you wearing armor and weapons. Y Radharani también le dijo, oh, nosotros somos residentes de Vrindavan, no queremos verte con armas. There's not one drop of the sweetness of Vrindavan here in this place, Kurukshetra. No existe ninguna gota del néctar de la dulzura de Vrindavan aquí en Kurukshetra. We don't want to see you with armored weapons. We want to see you with a peacock feather and gunji berries and playing a bamboo flute. Then. Entonces nosotros no queremos verte así con una armadura ni con armas como aquí en Kurukshetra. Nosotros queremos verte con tocando la flauta de bambú, el venu. Queremos verte con gunja, la fruta de gunjas en guirnaldas. We don't want to meet with you in this place which is crowded with the soldiers and the noise of horses and chariots and elephants. No queremos verte aquí en este lugar con tantas multitudes de soldados, de este ejército, con tanto ruido de los caballos, de los elefantes. We want to meet you on the bank of beautiful Jamuna River in the forest of Vrindavan, where there's only the sound of peacocks cooing and cuckoos singing and bees humming. Solo queremos encontrarnos contigo en un lugar así como las orillas del río Yamuna, en donde solo se escuchan el sonido de los pavos reales, de las abejas, de los cucus. Radhika said, I don't mind for my own unhappiness, but when I see the face of your mother Yashoda, then I think, what are you doing? Do you want to kill us all? Y Radharani continuó, dijo, no me importa mi propia felicidad, pero cuando yo veo el rostro de Madre Yashoda con tanto sufrimiento, me pregunto, ¿tú quieres matarnos a todas? Don't you remember the kunjas of Vrindavan? ¿No te acuerdas de las kunjas de Vrindavan? Where we used to play. Donde nosotros solíamos jugar. Pashkrida, gambling games. Así juegos de azar. Madhupan Lila, drinking honey wine. O también tomando bebidas de miel. Holy throwing colors. Holy tirando colores. And Hindu lila, julan swinging. O también haciendo el julan, el columpio. And then, oh, being intoxicated and covering colors, also we would go into the waters of Radhakund and wash all the colors off. Incluso estando así intoxicados con estos colores, nosotros nos solíamos meter al agua del Radhakunda para limpiarnos de estos colores. Have you forgotten Giriraj Govardhan? ¿Te has olvidado de Giriraj Govardhan? Shamakunda, Radhakunda. De Shamakunda o Radhakunda. And remembering all the beautiful pastimes in Vrindavan, Radharani fainted. Y entonces así recordando los hermosos pasatiempos en Vrindavan, Radharani se desmayó. Then, Sri Krishna said, Mayi bhakti bhutanam amritatvaya kalpate dista madasin matsneho bhavatinam madapanaha. Same verse he said again. Y entonces así Krishna repitió este mismo verso. Devotional service to me makes the living entity eligible for immortality. El servicio devocional a mí hace a las entidades vivientes elegibles para la liberación. By great fortune, you have sneha, affection for me. Y por gran fortuna, ustedes tienen sneha, afecto por mí. And by that you have attained me. Y por eso ustedes me han alcanzado a mí. Now the meaning is this very deep. Y ahora el significado aquí es algo muy profundo. Mayi bhakti bhutanam amritatvaya kalpate. If a person does sadhana bhakti, they attain bhavan and they become immortal and they come to Krishna.
Entonces aquí se dice que la persona que hace sadhana bhakti obtiene bhav y obtiene a Krishna, se vuelve inmortal. But Krishna said, Dista, by great fortune you have sneha, affection for me. Pero también Krishna dice que por gran fortuna ustedes tienen sneha, gran afecto por mí. So here by good fortune means not by your good fortune, by my good, it's my good fortune that you love me. Entonces aquí esta gran fortuna no significa yoga sadhana, sino es que Krishna mismo dice que yo soy afortunado porque ustedes me aman a mí. And you have sneha. Can anyone attain sneha by doing sadhana? ¿Y realmente alguien puede alcanzar o obtener sneha haciendo sadhana? No, sneha is ragatmik bhakti. That sneha is a level of prem which is only in the spiritual world. ¿Alguien puede obtener sneha haciendo sadhana? No, porque esto es ragatmika bhakti, que solo pertenece al mundo trascendental. By practicing in this world, you can go through the stages: adosradha, sadhu sangha, bhajana kriya, nath niriti, nishta ruchi, asakti bhav. Then praying may come, but then sneha. Sneha you cannot get in this world. You have to actually enter the lila to experience sneha. Y entonces así al realizar prácticas diarias dentro de este mundo, ustedes pueden ir avanzando en estas etapas, en estos niveles, desde Adosharada, todo esto hasta llegar a Prema, pero no pueden obtener dentro de este mundo lo que es Sneha. Para poder tener Sneha, ustedes tienen que realmente ya estar en los pasatiempos de Krishna. Sneha is not came by sadhana, it is ragatmik prem, only in the spiritual world. Este sneha no puede ser obtenido por el sadhana, porque este es ragatmika bhakti, que solo se puede obtener en el mundo espiritual. So Krishna said, sneho bhavati nam madapana, you have attained me. Y Krishna les dijo, ustedes me han alcanzado. So now this explains the meaning of what Krishna was saying when he said, just as the elements are inside and outside of everything, so I am also inside and outside everything. Y entonces esto va a explicar cuando Krishna decía que los elementos están dentro de mí, como también los elementos están fuera de mí. The meaning is, oh gopis, outside you are seeing my prakat lila. That means my pastimes which are manifest in this world. And inside you are also seeing me. But that is not spurti, that is my aprakat lila. Unmanifest pastime in Goloka Vrindavan. So I am, this prem makes you see me outside and inside. Prakat lila outside, aprakat lila inside. Entonces así, este significado Krishna lo explica y dice que ustedes externamente me ven y es porque estoy realizando este mi prakata lila, que quiere decir mis pasatiempos manifestados dentro de este mundo, e internamente cuando ustedes piensan que es un esfurti o es una visión, en realidad es mi aprakata lila, es decir, mis pasatiempos inmanifiestos de Goloka Vrindavan. So Krishna is saying, you are with me always in the aprakata lila. Y Krishna les dice, ustedes siempre están conmigo en mi aprakrat lila. And the meaning is that gopis are thinking, oh, here in we are separated from Krishna, but inside we have the feeling we are meeting with him. So they experience the aprakrat lila as a feeling in the prakrat lila. Entonces las gopis piensan, oh, aquí nosotros sentimos, estamos en esta separación, pero internamente sienten que ellas están en un encuentro con Krishna. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sentimiento de la prakrita lila está manifiesto dentro de este prakrita lila. But Krishna is saying, no, control your mind and realize that actually we are together in Aprakat Goloka Vrindavan, and you are having a feeling that you are separated, and you become lost. You are lost in that feeling, and here you are. Actually, we are together, and what you are experiencing here is a feeling that you are having in that lila. Understand? This is Srimad Bhagavatam. It is very deep. Entonces Krishna les dice hacia las gopis, no controlen su mente. Lo que está pasando es que nosotros siempre estamos juntos en este aprakrat lila, pero dentro de este aprakrat lila ustedes están sintiendo la separación, que la están trayendo a esta prakrita lila. Entonces de esa forma ustedes pierden esta experiencia. So Krishna is saying,
you don't think I'm ungrateful at criticizing me. Entonces, por favor, no piensen que yo soy desagradecido y que me critiquen. Because if you say I am the son of Nanda Maharaj, ordinary boy. Porque ustedes están diciendo que soy el hijo de Nanda Maharaj, un niño ordinario. Then destiny is not in my hand. I am just like the straw and dust. According to the will of God, we are separated, and I cannot do anything about it. Porque soy un except pray to him. Entonces soy así un niño ordinario, el hijo de Nanda Maharaj, que en realidad no tengo ningún control, sino que simplemente estoy bajo el control de lo que es el destino, porque yo también soy así como una vara o una paja que se mueve y se encuentra con el viento, se separa. So the separation is not my fault. Entonces esta separación no es mi fault. If you say that I am Bhagavan, God. Y si ustedes dicen que yo soy Bhagavan, que soy Dios. Bhaga means passion, love. Bhaga significa pasión, amor. Bhagavan means one who is full of passion, Bhagavan. Y Bhaga significa alguien que está lleno de este amor, de esta pasión. So it's the nature of Bhagavan that is Premadin, is under the control of love. Y entonces la naturaleza de Bhagavan es que está controlado por el amor. So you have love for me, and if I am Bhagavan, that means that we must be together because Bhagavan is under the control of love. And if we are separated, this separation is caused by your love. Y entonces así. Because Bhagavan is Premadin. Entonces así, si ustedes dicen que yo soy Bhagavan, que es Premadin, que está lleno de amor, está controlado por el amor que ustedes sienten por mí, y si existe una separación, es también debido a su amor. It is said that anishta sankini bandhu hridayani bhavantihi, that when there is love, then one is always afraid and in anxiety that something terrible will happen. Entonces en este verso se dice que cuando hay amor, uno siempre está ansioso de que algo terrible pueda pasar. So in the spiritual world, Radha Krishna, Radha and the gopis are together with Krishna, but due to the intensity of their brain, they become worried. Oh, what if Krishna will leave? And they become absorbed in that thought, and that bhav is manifest here as the Prakat Lila and Krishna leaving Vrindavan. So the cause of Krishna's leaving is their brain. Because Bhagavan is Premadin. Entonces así, cuando Radha y Krishna están en el mundo espiritual con las gopis, entonces ellas también, debido a su amor, sienten una ansiedad y piensan que Krishna puede irse. Entonces ese mismo sentimiento que está en el Aprakrita Lila se manifiesta dentro de este Prakrita Lila. En realidad, Aprakrat Lila. Este sentimiento de la Prakrat Lila se manifiesta en este Prakrat Lila, que es en realidad que Krishna se vaya, es en realidad la causa de su propio amor, de este pensamiento que tenían de separación. So, en el Prakrat Lila. If I am the son of Nanda Maharaj, ordinary boy, then it is not my fault. And if you say that I am Bhagavan, then it is the fault of your brain. Y entonces así, si ustedes dicen que yo soy el hijo de Nanda Maharaj, soy un... I am also innocent. Soy un niño ordinario y que no tiene control sobre el destino, y también si ustedes dicen que yo soy Bhagavan, entonces es también debido a su propio amor que hay esta separación. De todas formas, yo soy inocente. So now this is the second time Krishna said this verse. So all these verses are in Srimad Bhagavatam. Bhagavatam is the greatest of all shastras. Y entonces este verso que lo dice dos veces, Krishna está en el Srimad Bhagavatam. So then for a moment, gopis thought and they realized, I am with Krishna, and this is only my feeling of separation. Y entonces así las gopis empezaron a realizar, oh, estoy aquí, estoy con Krishna, y en realidad este solo es mi sentimiento de separación. And the next moment they became lost in that feeling again, and were in Kurukshetra. Y nuevamente se perdieron dentro de este sentimiento de separación y vieron que estaban en Kurukshetra. So then, Krishna, he said to Uddhava, bring the paraphernalia. Y luego Krishna dijo a Uddhava, por favor trae la paraphernalia. And Uddhava bought very, very beautiful golden pot with very fragrant fresh water. Y entonces así Uddhava trajo un pote de oro con un agua fragranciosa. And Uddhava bought very beautiful silk cloths and ornaments. Y también trajo ropas hermosas de seda y ornamentos. And flowers. Y flores. And then Uddhava went away. Y así luego Uddhava se fue. Then Krishna with his own hands, he removed the old torn cloth and ornaments of Radharani, and Krishna
worship Radharani's god, Radharani, and then decorated her with sandalwood paste and fresh cloth and ornaments. And now Krishna is the pujari of Radharani. Y entonces así Krishna mismo con sus propias manos empezó a limpiar el cuerpo de Radharani, a sacarle todas las ropas destrozadas o las espinas, y empezó a bañarla y ponerle pasta de sándalo en todo el cuerpo, y entonces así él mismo se convirtió en el pujari de Radharani. So that night, because of the intense pain of separation that was leading up to that night, and also due to Bhavibhira, the fear of impending future separation, Radha and Krishna, they just spoke together, but they did not have intimate pastimes. Entonces, en esa noche, cuando hubo este intenso sentimiento de separación y también hubo esta ansiedad de que algo malo pudiera ocurrir o una separación futura, entonces solamente Radha y Krishna hablaron, pero no tuvieron un pasatiempo íntimo. But the next night, then they enjoyed their loving pastimes together. Pero en la siguiente noche ellos disfrutaron un pasatiempo amoroso actually, juntos. When Krishna decorated Radhika, actually manifested thousands of forms and bathed and decorated all gopis at the same time. Y entonces así cuando Krishna estaba bañando y decorando a Radharani, manifestó miles de formas porque lo hacía al mismo tiempo también con las gopis. So Krishna stayed at Kurukshetra for 2 months and every night he was secretly meeting with them. Y entonces así Krishna se permaneció 2 meses en Kurukshetra y así secretamente se encontraba con las gopis. So, after some time, Radharani spoke to her Sakhi Vishakha. Y después de un tiempo, Radharani habló con su Sakhi Vishakha. And she said, Ya koma raharasai vihi varastai vachaitakshapastai chunmizit malati suravaya pravdakadam malina sachai vasma tatapi tatta surata vyapara lila vidho reva rodasi vaitasi tarutale chaitas mutkantate. Oh Sakhi, I am the same Radhika and he is the same Krishna, and we are meeting just like we did in our youth when by force he stole my innocence. Though we are meeting now and I am very happy, but my heart is not satisfied. I yearn to be on the back of Jamuna in Vrindavan. Entonces así le dijo en este verso de Radha a Vishakha, le dijo, oh Sakhi, yo soy la misma, también Krishna es el mismo, y así como nos encontramos en nuestra juventud, ahora lo hacemos, y él ha robado mi corazón en aquel tiempo, pero este encuentro que está ocurriendo ahora no es satisfactorio para mí. Quisiera encontrarme con él a las orillas del río Yamuna. So, this verse is it's a mundane verse of poetry that Mahaprabhu was saying to Lord Jagannath. Entonces este verso es una poesía mundana que el señor Chaitanya estaba diciendo al señor Jagannath. Rupa Goswami was there and the mood of Mahaprabhu came in his heart and he wrote a parallel verse which were the actual words of Radharani, not about the Rava river, but about Yamuna river. Y entonces así estaba presenciando Rupa Goswami y se manifestó el humor de Chaitanya Mahaprabhu en el corazón de Rupa Goswami, y en realidad lo que Rupa Goswami comenzó a escribir es en realidad las palabras mismas de Radharani, ya no es en el río Revati sino es en el río Yamuna. So the verse that Mahaprabhu said, through that verse he was relishing this last time. Entonces aquel verso que Chaitanya Mahaprabhu lo decía, en realidad estaba saboreando, realizando este pasatiempo. So the actual words that Radharani said were manifested from the heart of Rupa Goswami. Shri Chaitanya Manomishtam Sthapitam Yena Bhutale. From the heart of Chaitanya Mahaprabhu, they came into the heart of Rupa Goswami and he composed a poetry of the actual words of Radhika. Y entonces así este humor que se manifestó en el corazón de Chaitanya Mahaprabhu en realidad eran las verdaderas palabras de Radharani, y a través de este humor del corazón del señor Chaitanya se transmitió al corazón de Rupa Goswami, entonces él comenzó a escribir. Priyaso yam Krishna sahacharis Kurukshetra militas tataham saradam tanidam ubayo sangam sukam tatapyanta kailan madura murali panchamajushe mano me kalindi pulina vipinayas priyati. O Vishakha, my dear Priya Sakhi, I am meeting with Krishna now at Kurukshetra and I feel happiness, but my heart is not fully satisfied.
Yasi entonces Radharani le dijo, oh mi querida Priyasaki, aunque me estoy encontrando aquí con Krishna en Kurukshetra, mi corazón no está completamente satisfecho. I yearn to be on the bank of Jamuna, in the kunjas of Vrindavan, and see Krishna playing the fifth note upon his beautiful flute. Yo quiero estar a orillas del río Yamuna, en los kunjas de Vrindavan con Krishna y escucharle tocar la quinta nota de su flauta. So this verse is imbued with intense fire of separation from the very beautiful Nikunja Rasa of Braja. Entonces así este verso está imbuido completamente del Nikunja Rasa, de los sentimientos de raza de Vrindavan. And this is why Sri Chaitanya Mahaprabhu manifested this beautiful pastime of dancing at Rath Yatra, to invite all the living entities to enter into the inner meaning of this Rath Yatra festival and thereby ignite the fire in their hearts of intense yearning for Braj Nikunja Seva. Entonces así este es el significado interno de por qué Chaitanya Mahaprabhu danza y baila en el Rath Yatra, en este festival del Rath Yatra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos prender el fuego del corazón y poder sentir y poder anhelar servir a este Braja Rasa. Braja Nikunja Rasa. Pratyatra Mahamotsava ki jai, Sachinandan Gohari ki jai, Jai Sri Jagannath Deva ki jai.